その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオからある話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。とどこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは、bienvenidos a un nuevo canal. En esta ocasión, Blaze Blue Cross Tag Battle. Como he estado platicando con Line y Rachel, para los que han estado viendo en Twitch, empezaré con las tácticas de Line en específico. Será la explicación del personaje y sus 6 tipos de combos. Lo que intento hacer por el momento es practicar primero con mis dos personajes antes de empezar a hacer batallas online y todo eso. Voy a hacer survival y otro tipo de cosas en modo para un jugador, para que ustedes puedan disfrutar también el material. También me sirve a mí porque quiero practicar antes de meterme online. A diferencia de Dragon Ball FighterZ, este juego es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Dragon Ball FighterZ, no se preocupen, también me gusta bastante, pero este juego es un poco más especial para mí. Mi equipo es Line y Rachel, así que intentaremos ver los desafíos de ambas. Get ready. Primero intentaré con Line y veremos su explicación y demás.
Here we're going to familiarize you with skills and destruction skills. We'll go over anti-airs and special abilities to try to memorize each character's unique ability. Aquí vamos a ir a través de las distorsiones, que son las habilidades especiales, las habilidades, los antiaéreos y demás cosas exclusivas de cada personaje. Si desean que haga un personaje en específico, simplemente avísenme en la... ¿cómo se llama? En los comentarios. Y lo tomaré en cuenta. Primero, Standing B has invulnerability against head attributes. Ok. Esto es un antiaéreo y es invulnerable contra los antiaéreos. Digo, contra los ataques aéreos. Hago esto y soy invulnerable contra los ataques que vienen desde el aire. Ok, perfecto. Dancing Leaf is a special dash move that can be performed after center of attacks. It can be also used as a follow-up up to... Okay. Okay. Ah, ok, interesante. Puedo hacerlo así rápido y también de esta forma. Vamos a intentar res. Y puedo hacer dos veces para adelante para continuar. Ok. Vamos a hacer el agarre. Vamos a hacerlo del otro lado. Interesante. 1, 2, hace esto. 1, 2, 3, hace esto. 1, 2, 3, 4, hace esto. Y puedo hacer dos veces para adelante para... Para hacer un dash perfecto. También puedo usarlo en sucesión a... it can be also used as a follow up. Ok. Ah, entiendo. Or standing BBB. Ah, ok, entiendo, sí. Ah, entiendo, de esta manera. Ah, ok, así, de esta manera. Ah, ok. Perfecto. Puedo hacer esos movimientos. Puedo hacer dos veces para adelante. Después de este. Pero no me salió ahí. Así, de esta manera. También puedo hacerlo. Después de... Este es el que más me cuesta, el que para atrás. Ah, ok. Así, perfecto. De una vez más, porque es el que... Ok, perfecto. Y una tercera vez. Solo para distinguir visualmente cuándo es el momento. Y aquí puedo hacerlo acá. Con B. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y continuar. Perfecto. Excelente. Ok, ahora tenemos AD, que es el uppercut. Es invencible. Pero tengan en cuenta que cuando hago esto y caigo al suelo, estoy completamente vulnerable y puedo ser golpeado. De una manera bastante agradable para variar también. Siguiendo. También puede ser en el aire. Ok, tengo que golpearlo. Tengan en cuenta que los oponentes que vengan en el cielo, esto es incubrible en el aire. Si los agarro con esto en el aire, no pueden cubrirlo. No pueden cubrirse en el aire. Esto. También puede servir de esta forma. Ok, perfecto. Pero recuerden que si lo fallo, estoy completamente expuesto a ataques. Y es un ataque el del cual no puedo escaparme. Siguiente. Tenemos... Aerial Skyping.
Ah, ya. Aerial Skyfing. Luego Skyfing. Con esto, Skyfing. Con B. Y cuarto de luna. Esto es cuarto de círculo. 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 Está intentando si puedo hacer lo de otra manera, con otro tipo de... Ok, perfecto. Es cancelable en algún lugar. A ver. Quiero ver si puedo golpear ya. A golpear en el aire y... Sí, sí puedo hacerlo. Ok, que todo es tipo y puedo... Y si lo hago suficientemente en el suelo, puedo confiar también. Ok. Twin Skyfang con botón C, que es botón fuerte. El botón C normalmente hace esto. Es un overhead. Eso significa que es por encima de la cabeza y va a golpear a todo personaje que esté cubriéndose y agachado. Aunque estés cubriéndote agachado, te va a golpear de todas formas. Así que tienes que levantarte y cubrirte para poder esquivarlo. Y con ese botón C, que es este, también existe el sweep, que es este. Pero también se hacen los movimientos CX, que los movimientos CX son lo mismo que esto, pero utilizando una barra de mi ¿cómo se llama? De mi medidor de especial. De esta forma, vean como la barra de mi especial es esa barra anaranjada que parece una C, que es grande, que parece una C y que tiene un 5. Sí. Ok, cuando la voy a usar, el movimiento con C va a gastar una barra. De esa forma. Ok, perfecto. Y también existe en el aire. Así. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente lección. Excellent. Skyfin can be cancelled into a dancing leaf once the projectile has been fired, since you and the projectile will approach at the same time. You can use it and surprise your opponent. You can also follow up from the B version or tweak cancel fights. Okay. Lo que quiere decir es que después de lanzar esto, puedo hacer es hacia adelante. En cualquiera de las versiones. Y como me estoy acercando al mismo tiempo que el proyectil. Como me estoy acercando al mismo tiempo que el proyectil, puedo hacer diferentes tipos de maniobras para sorprender al oponente. Ok, perfecto. Pasemos. Excelente. Ok, ahora vamos con Windrill.
Okay, Windrill is a move that can sleep past opponents. While in this move phase, this skill is invulnerable to head, body, and projectile attributes attacks. Okay, soy completamente invulnerable a todo, excepto creo que Lex, excepto a sweeps. Sí, soy invulnerable a todo tipo de ataques, excepto a los ataques bajos. Puedo hacer esto para esquivar cualquier cantidad de cosas. Ok. Head, body and projectiles attribute. Están tirándome muchos proyectiles, puedo usar esto para acercarme con facilidad. Perfecto. Oh, quiero invulnerabilidad. Simplemente me acerco y ya. Ok, ahora tenemos Flying Swallow. ¿Qué es? Flying Swallow. Flying Swallow and Soaring Swallow are high hitting attacks. Use them against a crouched blocking opponents. Ok, esto es un overhead, significa que es por encima de la cabeza. Va a golpear a oponentes que se estén cubriendo y cubriendo abajo. Y que estén agachados, que se estén cubriendo y agachando. Puedo golpearlos con esto. Perfecto. ¿Puedo hacer un seguimiento? No, no puedo hacer seguimiento después de eso. Muchísimas gracias por el follower a 24 Justin Gamer. Muchísimas gracias por el follower. Continuamos con el siguiente. Go. Ok. Con esto puedo hacer The Divider. Ups, no era eso. Esto era Resonance. Vamos a Lizard Position. Ok. The Divider. Ok, no lo pegué bien. Este es el especial. Search, Power of Night, es el Resonance. Después podemos hablar del Resonance más adelante. Ok. Divining Chariots, ok. Es buenísimo. Todos los ataques en este juego pueden hacerse desde un normal. Un normal es un botón. Cualquier, bueno, excepto el C. Pero cualquier botón que es estos dos, el A o el B, pueden ser cancelados en super. The Divider. Y se hace, los especiales se hacen con B y C. De esta forma. The Divider. Okay, perfecto. Perfecto. Listo. Vamos al siguiente. Y BC también es el botón de agarre. Activate Resonance while partner is defeated. Lastly, we go over Astral. Astral hit. Activate a resonance blaze with partner and attempt to hand it performing an astral hit will allow you to clear the segment. Ok. Normalmente este botón de P es el botón de compañero que te permite hacer asistencias con el compañero. Sin embargo, cuando el compañero está muerto puedes pasar a resonance. Ok. Y hacer el Astral Hit. No soy muy bueno haciendo Astral Hits. ¿Qué tal es todo eso? Challenge Clear. Los Astral Hits son el movimiento final.
Se lo pegas al oponente y muere instantáneamente. Se pueden pegar en combos, incluso en agarres. Son muy fáciles de cambiar, de crear en combos en comparación con otros Blaze Blue. En este juego es mucho más sencillo. Sin embargo, yo no soy muy bueno haciendo el 3 veces para abajo, no sé por qué. This concludes our explanation of skills. Select next challenge to run right into a combo challenge. Ok, y ahora vamos a los combos, ¿no? Los combos de Line. Ok, vamos a... Ok. Ah, ya, tengo que hacerlo 3 veces y luego abajo. Perfecto. Ok. Ok. Ah, y luego... Luego B. Ah, luego. ¿No me salió? Ah, rayos. Ahí está. Ey, ¿por qué no? Flying Swallow no salió. Ah, ya. Era este, Flying Swallow. Flying Swallow. Ahí está. Me enredé un poco. Next challenge. Siguiente. Vamos con BA. Ok, BA, C y The Divider. Ok. Ah, bueno, y luego era The Divider. Ah, era... Ah, Jumping B. Ok. Ups, me comí el C. Se me olvidó el C. Ok. Ah, se me fue muy lejos. Ups. Ah, una cosa más. Los combos de que le enseñan en desafíos, la mayoría no son muy prácticos. Pero puedes aprender cosas al hacerlos. Ups. Me emocioné. Ups, no hice The Divider. Bueno, es un poquito más acá porque... Ah, Reyes, me adelanté a los hechos. Y... Ay, no hice... No, me equivoqué y todo. Ah, son 3, no 4. Con razón. Ah, me adelanté a los hechos. Y ahora quedo muy lejos. ¡Allá! Ahí está. Perfecto. Next. Perfecto. Ahora voy... Power Throw. Ok. Standing. Sí. Sky Fan. Y luego... Dancing Leaf. Ah, ok. Ok, después de este... Quiere que haga esto. Ok. Crouching, es crouching. El C es crouching, ok. Y luego... Luego es esto. Esto, así. Ok, estaba practicando la última parte porque es lo más complicado. Pero... Ah, se me olvidó el agarre. Okay. Ah, no hice la fireball. Y era con... Ok, 3. Estaba viendo la ayuda visual para... Toqué el agarre otra vez. Ok.
Creo que solo dos. Ups, lo toqué más. ¡Ah! Me faltó el seguimiento. ¡Ah, genial! ¡Ah, madre! Me adelanté a los hechos. Me adelanté a los hechos y no hice el agarre. ¡Woo! Ahí está. Challenge clear. Ok. Standing B, B, B. Jumping, jumping, B. Job cancel, B, B, C. Ok. A, B, C. Ok. Entonces sería... Ok, ok, ok. Eso sí. Luego B. Ok, qué curioso. Aquí. Ok. B, B. Todavía no tengo que hacer el cancel. Lo estoy haciendo muy antes, el cancel. Un cancel es cancelar un movimiento. Los movimientos medios como este, que es B. La mayoría del tiempo pueden cancelarse brincando. Así. Okay. Luego era 1, 2. ¿Cómo se ve el aéreo, por cierto? Ok. Ah, ok, así. Ok. Ok, no lo agarré. Ok, tenía que brincar diagonal para poder agarrar. Ok. No hice el jump cancel bien. Y no hice el cancel bien. Bueno, sí hice el cancel bien, pero no toqué. Ok, y no hice el cancel. Y brinqué hacia atrás por alguna razón. ¡Ah! Listo. Okay. No tenía que brincar, solo tenía que hacerlo. Y luego brincar y A, B, C. Eso es todo. Ah, pero caigo antes. Ups, me equivoqué. Toqué otro botón. Toqué dos toqué muy rápido y salieron juntos. Listo, ahí está. Challenge clear. Siguiente. Crushing C, standing B, B. Soaring follow. You're just wasting your time. Let's go. Ah. Ah. Ahí luego el. Okay, okay, okay. Ya entendí. Es. Y luego era el otro. Ok, perfecto. Ok, es sencillo. Rayos, no lo agarré. ¿Por qué no lo agarré? Ok, no. Creo que me atraso a la hora de hacer el seguimiento. Creo que tengo que hacerlo técnicamente inmediato. Casi inmediato. Huh. Lo que intento hacer es esto, sí, esto, pero no sé por qué no lo está agarrando. Ok, creo que ¿por qué no lo está agarrando? ¿Puedo cancelarlo? ¿No era eso?
Voy a tener que haga demostración de eso porque está extraño. ¡Ah! Tengo que hacerlo a una distancia en específico. Tengo que hacer cross-up y toda la cosa. Porque vea cómo le hizo cross-up a eso. ¡Ay! Ah, tengo que hacerlo solo con dos. Sí, sí, yo estoy haciendo el tercero y son dos. Hasta ahí me está saliendo. Ok, sí, sí, así. Ok, reset position. Ok, perfecto. Reset position. Ok. Reset position otra vez. ¡Wow! Le hice otro combo completamente diferente, pero esto todavía está bien. Ah. Ups, no. No. No puedo evitar que... Ok. Ok. Is it position? Ok. Ah, miss. ¿Por qué? Ah. Okay. Ah, mae, dejé de tocar el botón. Dejé de tocar atrás. Listo, ahí está. Por tonterías. Fijémonos bien esta vez. Resonancia, ok, perfecto. Crouching B, Crouching C. Skyfan, avanzar, standing, crouching, flying swallow, divine, ok, aquí vamos, se hace el más difícil hasta el momento, pero podemos hacerlo. Ah, vale, pues. Ok. Ok. Entonces lo que me están pidiendo aquí es... No es con este. Es... Eso mismo. Y hacer el seguimiento. Ok. Ok, ¿no? Hacer el seguimiento y... Y tocar inmediatamente... Esto. Para ver la demostración, a ver. Ok. Entiendo. Hay un swallow al final. Sí. Ah, por cierto, usted solo puede cancelar movimientos especiales como el. Como este, como cuarto de luna hacia atrás y B. En supers. Cuando estás en resonancia. Así que... Tengan en su cuenta. Espérese. Ok. Vamos a... Ok. Ok, muy tarde. Se va a costar un poco. Porque no lo estoy haciendo inmediatamente. Tengo que acostumbrarme a hacer eso, sí. Sí. Y yo veo que en el tutorial, que en la demostración, ella se mueve justo detrás de la... Justo con la fireball. Vea, sí. Lo cual es ese tipo de metodología, uno... Sí, yo me quedo un poco atrás. Ok.
Y eso le está dando oportunidad al oponente de zafarse. Y me fui en todas. Okay. Ah. Okay. Ah, ya lo tenía. Okay, guys. Power Knight. Ah. Okay. That's it. Okay. Quick. Sweet to that's it. Quick. Ah. Okay. That's it. Tengo que practicar eso bastante. Ese cancelamiento, ok. Tengo que hacerlo, empezar a hacerlo justo antes de que la Fireball salga y todo. ¡Ah! No hice la idea es hacerlo justo en el momento en que sale la Fireball. Ok, no toqué el botón. ¡Ah! ¡Y no hice el suelo! ¡Ah! Ok, ya lo tengo. Ah, se me fue el... Okay, no sé por qué hice eso. Okay. ¡Ah! Y luego era cáncer. Luego era el B, no el C. ¡Ah! No, lo eché a perder. Me eché a perder. Okay. Okay. Me pasé. Okay. Me fui en todas. No. No, que resonance. No toqué A. Pero vieron, puedo hacerlo incluso sin A. Uno puede hacerlo sin A. Okay. Se me olvidó el crouching. Se me olvidó este. Ah. No corría inmediatamente. No. Se me fue. Okay, vamos a intentar otra vez. No. Y es que el resonance tiene un cierto tiempo. Entonces, hacerlo a ese tiempo es... Tengo que hacerlo antes de que salga la Fireball. Vamos a moverme. Nada, lo estoy alcanzando. Tengo que hacerlo antes de que se vaya la Fireball. Hola, bienvenido. Soy de computadora, sí, amigo mío. ¿Cómo estás, ex-Ryok? Ex-Ryok. Creo que eres ex-Ryok. Bienvenido al stream. Ok, Okay.
Ese es lo que tengo que hacer, ok. Ah, me lo pasé. Ah, ok. New, this is new. New. Okay. Y lo agarré con otro que nada que ver. Por el momento, ya te digo. Dame un tricocético. ¡Ah! Para terminar esto. Es Desteros. Mi nick es Desteros. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Wow, definitivamente es el que me está costando más, pero es una buena práctica. Y no hice el no hice lo de correr delante. Ok. Ok, solo toqué con ese. No, era el B. Rayos. Era el B. Era el B. Y no creo que había tiempo. Ok. Y no toqué. Pero en este momento no pienso darle online, porque estoy practicando. Pienso practicar un poco antes. Y se me olvidó el crouching. El crouching Después de este se me olvidó. Sí, y luego eso era con lo que tenía que terminar. Sí, así era como tenía que terminar. Ok. Ok, vamos a... No era esto. Se me fue. Y se me olvidó hacer el seguimiento, porque por alguna razón no lo tenía en mi cabeza. Ok. No. Ok, otra vez. Rayos. Ok, no lo voy a hacer. Me está costando. Ok. Te dice... dale, relax. Yo ando igual. Aquí estoy practicando. Mis personajes, apenas soy muy nuevo con esto. Ah, no te preocupes, muchísimas gracias. Yo es que ya jugaba varios juegos de peleas en otras ocasiones. Y Blaze Blue, Undernight, Persona, todos esos juegos los he jugado, entonces por eso me gustó este juego. Y no pude hacerlo. Ok, listo. Ok. Ok. No toqué a... Por una razón. No la agarré. No toqué el... No toqué el sweep. Se me fue. Pasé a la siguiente fase sin pensar. Ah... ¡Era el otro especial! ¡No era ese! ¡No era ese! ¡Ah! ¡Ah!
era el otro. Esto es como un estilo nuevo para mí. Ah, sí. Has jugado bastante el Street Fighter. El Street Fighter, el único que he jugado es el 4, porque el único personaje que me interesó fue Yuri. El 5 también lo iba a jugar, pero lo vi un poco lento para mí, para mi estilo. Eso es todo. Pero sí. Rayos. Okay. Ahí está. Ok. No. ¿Con qué no toqué? Ah. Es que mi cerebro va en función de... Es más fácil hacer ese combo de esta manera. Y lo estoy haciendo de otra forma, en vez de hacerlo como me lo están pidiendo. Entonces... Okay. Aquí vamos. Si tienes alguna duda o algo así, puedes preguntar, no hay problema. Y no toque A. ¡Toqué el otro! Me atrae, me equivoqué, especial. ¡Ah! Era el otro. Era este, el que me está pidiendo. Otra vez me equivoqué, especial. ¡Ah! Bueno, voy a ver el lado bueno. Por lo menos le estoy ganando el juego el ritmo a esto, sí. Me equivoqué de botón. En el sentido de que lo hice muy rápido. No hice el especial. Mi gran cerebro se quedó en... No sé. Le dio algo. Ok. Ahí está. Still breathing. Perfecto. Todos los combos con Lin están hechos. Perfecto. Todo el challenge con Lin está hecho. Ok. Para los de YouTube, espero lo hayan pasado bien. Recuerden, voy a hacer un challenge de un personaje al día. Mis dos personajes van a ser Lin y Rachel. Y estaré practicando con ellos. Por el momento no pondré batallas online porque practicaré durante una semana o algo así antes de poder entrar a batallas online. Si quiero estar completamente seguro de lo que estoy haciendo, mi blog stream y demás. Y quiero ser un buen jugador en particular. Dragon Ball FighterZ me gusta, pero este juego, como tiene cuatro de las franquicias que me agradan bastante, en particular tiene un lugar especial en mi corazón. Así que espero lo disfruten y nos vemos la próxima vez.